tengo el navbar, estamos en el inicio, ¿no? Aquí tengo unas imágenes que aparecen en esta parte, se van a deslizar en carrusel, bueno, esa es nuestra idea. Tenemos aquí noticias destacadas, valores, y son algunos iconos que representan esos valores y el pie de página. Y aquí tendríamos una imagen de la fundación, la visión, la misión y una descripción de la fundación, ¿no? Los servicios. Cada una de estas sería un enlace. Si accedes a eso, te describiría el servicio como tal. Los proyectos, que son tarjetas, el título y la descripción. La galería. En este caso, la galería se deslizaría hacia la derecha. Y bueno, una vez que ya es deslizada hacia allá, puedes retroceder. Esa es una de nuestras propuestas. Y el contáctanos, que es un formulario. Y nuestro botón se envía. Eso sería nuestra primera propuesta. Prototipo. Aquí, como mi compañero explicó, esto se desliza, las imágenes. También tenemos aquí lo que es quiénes somos, la misión, los objetivos, como ejemplo. Y tenemos aquí más información, pues damos clic y se abre un enlace. Aquí tenemos los valores, como el ejemplo de la página, tenemos aquí, nos falta nada más poner los títulos de los valores. Y las redes sociales y todo lo que tenga que ver con contáctenos como pie de página. Aquí en quiénes somos tenemos los antecedentes, los objetivos, la misión, la visión y asimismo el pie de página. Vamos con servicios. En servicios tenemos de esta manera, donde vamos especificando cada servicio, de esta forma, para que se vea más bonito, más colorido. Hicimos de esta manera. Y en galería también decidimos lo mismo que el compañero, tipo carrusel, que das clic y pasa a otra imagen. Así decidimos hacer como el otro compañero. Bueno, aquí está lo mismo. En proyectos decidimos implementarlo de esta manera, que detallada, donde va cada formulario de contacto. Y al costado están las redes sociales. Y también decidimos también poner un mapa donde están ubicadas la fundación y el pie de página.